Uf. Chicos, ¿qué tal estáis? Bien, bienvenidos a un nuevo vlog. En este caso, pues el vlog tradicional de las cosas de Nico. Hoy estamos a 10 de octubre, ya han caído las primeras nieves. El año pasado las primeras nieves cayeron el 8 de octubre y me acuerdo que ese día estábamos diciendo, no, seguro que estas nieves estarán ya derretidas por la tarde, seguro que llueve y se derrite toda la nieve. Pues no, se quedó esa nieve todo el invierno. El invierno empezó el 8 de octubre, me acuerdo. Y bueno, pues este año ya ha nevado, son el 10 de octubre, así que veremos, a ver. Ha nevado bastante esta noche, o sea, estuvo lloviendo. Yo ayer estaba viendo el tiempo y decía que iba a estar lloviendo toda la noche. Lo que pasa es que por las noches está haciendo mucho frío últimamente. Entonces ya veía yo que podía verse la posibilidad de que hoy estuviese todo así, nevado. Así que ahora toca nieve. O sea, yo ya tenía por la mañana los tobillos llenos de nieve. Se me estaba metiendo la nieve por el cuello. Ya lo hemos visto que un coche ya se había resbalado y se había ido a la cuneta. Bueno, chicos, mirad el mal tiempo que hace. Que está toda la nieve así como medio derretida, súper fea. Bueno, están los árboles otoñales todavía, pero tengo hoy pensado ir ahora al gimnasio, así que me he comprado unos dátiles con chocolate y cacahuete, creo que son, para tener un poco de energía ahora que acabo de salir del cole. Y bueno, como veis, por aquí por la ciudad no ha nevado tanto como había nevado por ahí por afuera de la ciudad. Y ya se está derritiendo, o sea que para esta noche no creo que ya quede ya absolutamente nada de nieve. Y mirad, me estaba comiendo los dátiles y están bastante buenos, por si lo queréis probar. Bueno, ya salió del gimnasio, como veis ya queda poquísima nieve. Y bueno, ahora me van a recoger papá, Luna y Noa, porque nos vamos a ir a jugar a los bolos ahora por la tarde. Y pues bueno, yo voy a continuar el vlog aunque no quede casi nada de nieve. Bueno, que los bolos no tenían pistas libres hasta las 8 y no podemos esperar hasta tan tarde porque mañana tenemos otra vez colegio y en casa tenemos que hacer algunas cosas, tenemos que hacer las maletas, que mañana nos vamos de viaje, tenemos que hacer deberes y eso, así que así que mejor de lo día vamos a los bolos y como plan B vamos a ir a merendar a mi cafetería favorita, Espresso House, que ahí tienen el mejor pumpkin chai latte de la ciudad. Bueno, ¿qué os vais a pedir vosotros? Yo esto. No sé, pero es que un pedazo de bocadillo que no vea, de mucho casa. ¿No lo verdes o lo que hay? Pues yo creo que me voy a coger un acai bowl. El pumpkin spice latte. Buena pinta. Bueno, pues mirad, me he cogido una acai bowl con pitaya y banana, una baguette con pollo y morsadela. Yo quiero baguette. Un mazque. Morsadela. Y sí, morsadela y un bocadillito. Y aquí están los, se supone que pequeños, pumpkin ice latte. Esos son bastante grandes para ser los pequeños, yo creo que se han equivocado, pero bueno. Mirad, por aquí por casa ya todavía queda bastantísima nieve, o sea, no se ha derretido tanto como hay en la ciudad. Que por cierto, no son ni las 7 y es así de oscuro. Bueno, ahora que ya hemos llegado a casa me he dedicado a hacer un poco de tarea.
Porque la semana que viene tenemos vacaciones, nos vamos a ir de viaje, así que para no yo tener que llevarme el ordenador voy a ir avanzando algunas cositas y eso. Porque en mi bachillerato tampoco es que manden muchas tareas, o sea, simplemente ponen como unos objetivos y puedes ir avanzando pues a tu ritmo, ¿no? Como sea. Entonces, pues voy a ir avanzando lo suficiente como para no tener que llevarme el ordenador y todas las cosas al viaje. Que bueno, hablando de la nieve, porque bueno, como este es el vlog de pues las primeras nieves, pues vamos a hablar un poco de la nieve. La nieve a Rovaniemi suele llegar sobre esta. A ver, ahora que se había cortado el vídeo. Que en Rovaniemi suelen empezar a nevar. Las primeras nieves suelen llegar ahora entre octubre y noviembre. Seguro que algo de nieve encontraréis. Lo que pasa es que ahora con el cambio climático y esto, pues ya no es como tan seguro, ¿no? Entonces, si tenéis pensado viajar a Rovaniemi, pues ir revisando el tiempo, porque puede ser que si viajáis entre ahora, entre octubre y noviembre, pues puede que no haya nieve. Lo más seguro es que sí haya, pero aseguraos porque mucha gente se decepciona porque llega aquí desde súper lejos y no hay nieve. Pero bueno, pues eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Y bueno, si tenéis preguntas sobre este tema, ya sabéis que me podéis hablar por Instagram. Tengo varios vídeos hablando de la nieve y de pues muchísimas cosas de aquí de Laponia. Hemos vivido ya aquí en Rovaniemi 4 años. Así que podéis preguntar lo que sea, que nosotros somos aquí ya expertos en el tema. Pero bueno, yo voy a seguir aquí con lo mío. Y pues ahora sigo grabando, ¿no? A ver qué más hacemos hoy. Aunque sea de noche, en verdad todavía son las 7. Y ahora tengo que hacer todavía tengo que hacer mi maleta para mañana. Así que pues eso también lo voy a hacer ahora. Bueno, vamos a empezar ya también a hacer la maleta. Me voy a llevar la mochila esta. Que mira, esto siempre lo he dicho, pero. O no sé si alguna vez lo he dicho, pero es una opinión que tengo. Las mochilas estas de Toto es que son súper buenas. O sea, esta la tengo desde 2020 y esta maleta, o sea, esta mochila me ha acompañado todo el instituto, durante todo el instituto. Desde que estábamos en España, iba al colegio con esta mochila. Me ha acompañado a un viaje de 2 meses entre Grecia y España. O sea, el viaje de Grecia fue un caos total. O sea, todas las semanas íbamos cambiando de isla. O sea, esta mochila ha aguantado muy bien. También ha aguantado viajes a Croacia, a Bosnia y Herzegovina, a España otra vez este año, 2 meses. Muchos viajes ha aguantado esta mochila y todavía sigue, o sea, en un estado perfecto para usar. O sea, las mochilas de Toto son bastante buenas. Y pues es la que voy a usar. Ya no la uso para el cole porque ahora tengo esta que me dieron porque nos han dado ordenadores, ¿no? Y con el ordenador venía esta mochila que he buscado y está, o sea, está es de un buen material y pues es importante este material que es como reflectante, sobre todo ahora que es muy oscuro, pues para que los coches y eso te vean cuando vas andando por la calle. Así que eso, vamos a empezar a preparar. Me voy a llevar algún jersey. O sea, vamos a estar una semana. Vamos a ir a Helsinki, a casa de la prima de mi madre. Y vamos a estar ahí con los primos. Así que me tengo que llevar bañador por si vamos a la piscina. También me tengo que llevar jerseys y cosas así para estar. Y me voy a llevar estos vaqueros. Y ya está. O sea, tampoco me tengo que llevar tanto. Así que me voy a poner en marcha que mañana nos vamos y todavía no tengo nada listo. Pues bueno, más o menos ya he puesto por aquí todo lo que tengo pensado llevarme. Lo he organizado así para que lo veáis más o menos así. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vlog de hoy. Os recuerdo que si tenéis cualquier pregunta sobre cualquier cosa, pues me podéis preguntar en Instagram. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.